El coronavirus de China, que ha encendido la alerta mundial, forma parte en realidad de una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus distintos tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, como una forma grave de neumonía. La epidemia desatada en Wuhan se debe al desconocimiento del origen de la cepa, su forma de transmisión y el tratamiento para atacarlo. Era importante que en Ruta 44 tocáramos el tema del coronavirus, una amenaza que comenzó en China, pero que se ha expandido ya a varios países. Saludo con mucho gusto a Marina Casten Monjes. Ella es profesora investigadora del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Marina, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas, también del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctor, bienvenido. Carlos, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Y Carlos Ramírez Powell, especialista en temas internacionales. Carlos, bienvenido. Un placer estar contigo una vez más. Bueno, me gustaría que comenzáramos por explicar qué es esto, el coronavirus, lo que sepamos de él, ¿no? Marina. Bien, el coronavirus es una enfermedad que la transmite el virus coronavirus, como su nombre lo dice. Es un virus que, como lo dijeron en el promocional, apareció desde 1960. Hemos sabido y estamos conviviendo con los coronavirus desde hace mucho tiempo, pero bueno, este llama la atención por su índice de transmisibilidad y por la importancia que tiene para la salud pública mundial. Claro. Nosotros decimos que se trata todavía de un misterio, no hay vacunas y digamos que este tipo de coronavirus tomó por sorpresa a todo el mundo, Marina. Sí, en realidad sí, empezaron el 31 de diciembre de 2019 los chinos a explicar que había una serie de casos que no se estaban explicando cuál era la causa. Empezaron a investigar, hicieron cultivos virales y bueno, resultó que era un nuevo virus. Ahora, llama la atención cómo un virus de esta naturaleza, uno entendería que afecte a personas vulnerables. Sin embargo, hemos visto que muere gente relativamente joven por este virus. Sí, desgraciadamente las personas en edades jóvenes pues se sienten así como muy, muy fuertes y no muy quieren hacer. Sí, y a veces lo agarran hasta como reto, ¿no? A ver si me enfermo. Me dicen, ponte un cubrebocas, sigue estas ciertas reglas, y no las siguen y son los que caen. De acuerdo. Héctor Raúl Pérez Gómez, una primera intervención y tratar de hacer una pequeña introducción respecto a esta enfermedad. Nos toma de sorpresa en el mes de diciembre del 2019. Este es el séptimo coronavirus que causa enfermedad al ser humano. Los cuatro primeros coronavirus fueron descritos en las primeras cuatro décadas desde hace 60 años y desde entonces causan enfermedad común en la modalidad de cuadros gripales que son leves en su mayoría. Pero en el año 2002-2003 viene algo que impacta al mundo de la medicina y que genera mucho impacto también social y económico. Cuando surge el quinto coronavirus que causa enfermedad al ser humano, y estamos hablando del SARS, inicia en una provincia en China, la provincia de Guangdong, y a partir de ahí se disemina a prácticamente 30 países en el mundo. Causa en ese tiempo 8,000 enfermedades, infecciones, y mueren aproximadamente 800 personas. Es decir, ese quinto coronavirus, el del SARS, provoca una letalidad del 10%. Y luego, una década después, en el 2012, aparece el sexto coronavirus, conocido como MERS. El coronavirus MERS es el que causa el síndrome respiratorio grave de Medio Oriente, por eso MERS. Y en ese año provoca aproximadamente
2.400 casos, de los cuales fallecen cerca de 800, es decir, más letal. Una letalidad cercana al 40%, 37%. Y en el 2019 aparece el séptimo coronavirus. Que ya tiene nombre. Ya tiene nombre. La Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales de forma conjunta acuerdan llamarle COVID-19. Y bueno, hemos visto la evolución en estos meses que han transcurrido, en donde en este momento tenemos cerca de 80,000 casos confirmados en todo el mundo y 2,000 fallecimientos. Esto nos da una letalidad de aproximadamente el 2.8 al 3%. Es decir, es un virus que se disemina con mayor facilidad, pero es menos virulento y letal. Este nuevo coronavirus tiene parecido genómico con el virus del SARS del 2003. Uh-huh. Y este nuevo coronavirus, bueno, al igual que el resto, se tiene la hipótesis de que surge a partir de especies animales. El hombre es un huésped definitivo, pero es posible que la mayor parte de ellos hayan surgido de especies como murciélagos y otros, claro, mamíferos. Muy bien. Carlos Ramírez Powell, desde hace años se escuchaba que para el mundo China iba a ser una amenaza, pero desde el punto de vista financiero y económico. Pero resultó que la amenaza provino por la salud. Bueno, la primera parte de que si China es una amenaza, efectivamente China es la principal amenaza desde la perspectiva norteamericana en cuanto al rompimiento de su hegemonía financiera, comercial, y de producción industrial. Y bueno, esa amenaza la forjó desde sus albores Richard Nixon, rompiendo las lanzas y diciendo aquí comienza una etapa de comercio conjunto y en donde se acelera mucho con Bill Clinton y básicamente industrias enteras norteamericanas emigran a China a ensamblar y fabricar sus productos allá. La amenaza a China, entre comillas, es un invento conjunto de los norteamericanos, los ingleses y los mismos chinos. Cuando Hong Kong se reintegra a China, básicamente se queda con la joya de la corona financiera en el este, en Asia. A partir de ese momento, el crecimiento industrial, financiero, comercial chino es imparable, con ritmos de crecimiento del 10 al 12% anualizado que son tremendos. Entonces, bueno, eso de hablar de una amenaza, pues yo creo que esa amenaza ya se cumplió. China, a lo largo de estos 20 años, logró desbancar a Estados Unidos como el motor industrial del mundo y como el eje de distribución de productos como insumo y como producto terminado. Entonces, esta amenaza ahora se va a cumplir en reversa. China fue la joya de la corona del concepto de la globalización, de la entrega de los productos just in time. Esto es, tus líneas de ensamblado siempre con el mínimo de inventarios porque tú tenías la garantía de que en el siguiente contenedor, con fecha y hora precisa, iba a llegar el siguiente embarque para mantener tus líneas productivas funcionando. China de esa manera concentra el 90% de los insumos o producto final, por dar un ejemplo, en antibióticos. Desde penicilinas veterinarias, que son cantidades industriales que se utilizan alrededor de todo el mundo, hasta las cefalosporinas más avanzadas y de productos de especialidad. El hecho de que el total de la industria farmacéutica mundial tenga una dependencia tan clara, tan clave, en este momento le debe de prender los focos rojos a todos los sistemas de salud en el mundo, porque aunque no es tan marcado esa dependencia en otros sectores, sí China interviene en el 40% de los productos terminados farmacéuticos alrededor del mundo. Entonces la primera emergencia, se va a ver claramente a lo largo de este año, es precisamente la reducción de los stocks. Y bueno, obviamente que una emergencia de este tipo es como una emergencia personal. Vamos haciendo una analogía entre China como país y un ser humano. En este momento, y
imagina que tú caes víctima de una gripa fulminante, durante 15 días no vas a funcionar. Así de sencillo. Y la convalecencia no va a ser tan sencilla. Cuando regreses al trabajo, no vas a estar al 100% porque estás desfasado de información, estás desfasado de lo que ha sucedido. Lo mismo va a pasar en China en un periodo más largo. A lo largo de los meses de marzo, abril, mayo, junio, vamos a ver el impacto real del hecho de que, por ejemplo, el transporte de personal de cualquier tipo, a lo largo y a lo ancho de China, se ha caído un 80%. 80%. Por la epidemia. Por la epidemia. Estamos hablando de que de 1.7 mil millones de pasajeros diarios de transporte público, tren bala, subterráneos, taxis, etcétera, estamos ahorita en este marco de referencia aproximadamente en 0.3 mil millones. O sea, de 1.7 mil millones de viajes diarios a 300 millones de viajes diarios. Eso te da una idea del colapso del comercio, del colapso de la producción, porque aproximadamente entre 400 y 500 millones de habitantes de la provincia, sobre todo Hubei, donde está la ciudad de Wuhan, están en cuarentena severa. Esto es prohibición total de salir de la casa. Y de hecho con medidas muy draconianas en donde tapian las casas por fuera, para que no salga nadie, y con itinerarios de una vez cada dos días, un miembro de la familia puede ir a comprar, comprar víveres, pero muy regimentado y muy vigilado y muy, muy severa la cuarentena que está sufriendo Wuhan. Pero en diferentes grados de severidad, en el mismo caso están ahorita 700 millones de chinos. Por darte un ejemplo, estamos hablando de paralizar Estados Unidos hasta Brasil, toda la actividad económica al mínimo. Por caer la producción en China. Muy bien, vamos a continuar con más datos. Carlos, tengo que hacer una pausa. Es la primera, regreso con más de este tema. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los últimos años, se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus. El SARS, que inició en noviembre de 2002 y que afectó a 8.000 personas con 700 muertes. El MERS, de 2012 en Arabia Saudita, con 2.400 casos y 800 muertos. Y el actual de China, que apareció en diciembre de 2019. Coronavirus, una amenaza misteriosa, es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Doctora Marina Casten Monjes, al margen de que me platique la patología de esta enfermedad, tenía unos datos interesantes que compartirnos. Sí, Carlos. Si se recuerdan, cuando la epidemia de influenza en 2009, bueno, se suspendieron clases, se limitaron transportes, una serie de cosas, No podía saludar a la gente. El sacerdote en misa te daba la voz y tú te la pasabas. Pero mucha gente no siguió las reglas. Y cosa que en China están aplicando ley marcial. Esa ley marcial es un toque de, sobre todo en la provincia de Wuhan, hay un toque de queda. Solamente cada dos días alguien de la familia puede salir a comprar víveres y regresar. Y tiene que salir protegido con mascarilla N95 y si se puede hasta con gogles, porque se ha visto que se puede transmitir también a través de las conjuntivas. Si esa persona no sale con protección, bueno, los chinos traen un ejército de drones y te están vigilando con cámaras. Y te van siguiendo hasta que te colocas el cubrebocas y te pones los gogles. Si no, te arrestan. ¿Por qué? Porque estás poniendo en peligro tu vida y estás arriesgando a mucha gente más. Claro. Ahora, le pregunto, el tema de la enfermedad, ¿cómo es la enfermedad? ¿Es una gripe? ¿Es una neumonía? ¿Qué es? Es un trastorno respiratorio
agudo, que se va a caracterizar por fiebre, por flujo nasal, tos, principalmente, dolor articular, dolor muscular, como cualquier otra gripe o como los síntomas de influenza que ya toda la población los conoce. Entonces, ¿cómo diferenciar un COVID-19 de una gripe? No tenemos manera, nada más que por estudios de laboratorio. Que se llevan varios días, ¿no? ¿Como 14 días? No. Ese es el periodo de incubación. Los 14 días son el periodo de incubación. No, si un paciente llega a uno de los hospitales y la Secretaría de Salud va y toma del Laboratorio Estatal de Salud Pública, ellos son los designados para tomar las muestras. Ellos recolectan la muestra, que puede ser moco nasal o exudado faríngeo, se embala en un equipo especial y se manda a la Ciudad de México al INDRE. El INDRE es el único laboratorio a nivel nacional que está capacitado ahorita para estar procesando estas muestras. Estas muestras primero van a pasar por un panel viral normal y luego va a pasar para el especial, que es para detectar SARS, MERS o COVID-19. Entonces, ese resultado lo tendremos de cuando sale del laboratorio y llega al INDRE en 24 horas. Están dando mucha agilidad en el envío de muestras al laboratorio estatal. En un día ya se tiene el resultado. Pero mientras a esta persona, el sospechoso, se le aísla. No nada más al sospechoso, sino a todo el personal de salud que estuvo en contacto con el paciente. A todo el personal. Hasta que no sale el resultado del laboratorio, todo el personal médico y paramédico que estuvo en contacto con ese paciente va a tener que ser aislado, pero con un aislamiento en casa. Claro. Obviamente con todas las medidas de precaución y se va a guardar en una recámara para que no tenga contacto con los demás y estar ahí en Muy cuarentena. Bien. Héctor Raúl Pérez Gómez, me parece que al margen de esta epidemia y todo, nos ha impactado al mundo ver la forma como China ha atacado este problema. Mantener en cuarentena a dos ciudades, o sea, toda una provincia, y también construir hospitales en 2 semanas. Es impresionante. Hubei es una provincia con alrededor de 60 millones de habitantes y Wuhan, la ciudad, tiene 11 millones de habitantes, 11 millones y medio. Y es impresionante, efectivamente, primero la contención para la movilidad de la población, lo cual ha sido fundamental, pero como bien lo señaló Carlos, ha generado impacto económico impresionante a China, con pérdidas de entre 5 mil millones de dólares y 5.500 millones de dólares tan solo en lo relativo a pérdidas por vuelos de viaje, a otras provincias de China o incluso vuelos internacionales. Eso lo publica, de hecho, recientemente la Asociación de Aviación Civil Internacional. La otra situación es, efectivamente, lo rápido que se conoció al agente infeccioso responsable de esta enfermedad. Es en un tiempo récord, porque los casos inician a principios de diciembre del 2019. El último de diciembre, China alerta a la comunidad internacional y particularmente a la Organización Mundial de la Salud, pero para esa fecha ya se conocía que el agente infeccioso era un nuevo coronavirus, aislado en 4 pacientes con neumonía. Y el tercer punto, las medidas de contención para evitar la transmisión a otras provincias, a otros países, y lo rápido que generaron infraestructura para la atención de pacientes con la enfermedad. 2 hospitales en 10 días, evidentemente habla de mecanismos de construcción, pero también de organización impresionantes y de un poderío económico que ha sido manifiesto en las últimas décadas, como bien lo expuso Carlos, en todos los sentidos, y la construcción de infraestructura para la salud
no ha sido la excepción. China efectivamente se ha convertido también en una potencia económica en el ámbito de la salud, efectivamente con producción de fármacos, pero también de un aspecto muy importante, Carlos, que es la sección de biotecnología, que será la responsable, junto con la Organización Mundial de la Salud y los Centros para Control de Enfermedades de Norteamérica y los Institutos Nacionales de Salud, para la producción de una nueva vacuna, que yo estoy convencido que la van a tener en tiempo récord, posiblemente en menos de un año, ya con estudios clínicos. Y sí, regularmente se lleva varios años una vacuna. Regularmente se lleva varios años, pero yo no tengo la duda de que esto vaya a generar un récord también en lo relativo a la generación de biotecnología para la creación de una vacuna muy pronto. Muy bien. Carlos Ramírez Powell, el primer afectado inmediatamente ha sido China mismo, ¿no? Con es este golpe, tema, ¿no? Un golpe tremendo. Se habla de un crecimiento este año del 5%. ¿Va a crecer de todas maneras? No. ¿No va a crecer eso? No, no. Mira, la caída en todos los indicadores de producción, de transporte, de consumo, de educación, estamos hablando de un país que está en estado de animación suspendida. Estamos hablando de una actividad económica que anda del 33, dependiendo de la región, pero del 33 al 60% del periodo comparable del año pasado. O sea, es realmente un knockout, por lo menos, de un trimestre completo en la economía china. Entonces, si estamos hablando de un knockout, de una caída promedio, y yo lo mido vía consumo energético, el consumo energético en China bajó un 40% con el periodo relativo que se puede medir del 19, terminando el año lunar chino. Estamos hablando de una caída del 40% del consumo energético. En otras palabras, todo lo que se podría llamar producción está cancelado. En este momento están produciendo energía, sobre todo para calefacción, porque están en un invierno muy fuerte en China. Entonces, mira, o sea, estamos hablando de que el primer trimestre es un trimestre perdido. Estamos hablando de una pérdida de 30 al 40% del Producto Doméstico Bruto. Si no pasa nada y se recuperan en lo inmediato tercer y cuarto trimestre, el año va a ser una caída del 10 al 15%. De acuerdo. Es lo mínimo. Ahora, gigantes como Apple ya están reportando que su producción va a reducirse drásticamente. Es que mira, la cadena productiva de un producto como un celular es de 7 grados de separación. Una sola armazón donde van los chips contiene chips de 8 países distintos. Y una vez que lo pones en el chasis, tiene el input, los insumos de aproximadamente 24 países, pero el nudo está en China. Entonces, si ese nudo está no funcionando, si está en cero, o sea, Apple puede decir que lo que tiene en stock, lo que tiene en materia o ya material terminado en bodegas, es lo que va a vender. Los trimestres siguientes va a tener muchas dificultades para abastecer a detallistas, muchas dificultades. Mira, el impacto es en todas las áreas. Yo sé de escasez en Zapotlanejo de textiles. Yo veo con claridad que todo la industria metalmecánica también está ahorita como si la hubieran desvielado. Es una situación inusitada en la historia económica mundial. Nunca habíamos pasado por una gripa, corona, virus, tan importante en la historia del mundo moderno. Es la primera ocasión en que vamos a poner a prueba todos los goznes de cómo se articula la economía globalizada. En China, decir una caída del 15% cuando promedias cuatro trimestres, a mí se me hace muy optimista, pero vamos dejándola en 10-15%. La caída a nivel global
primero, yo creo que los doctores tienen mucha más autoridad para decir cómo viene la segunda ola del COVID-19 a partir de septiembre del 2020. Hay que ver si la política de contención funciona o no funcionó. Te voy a dar un ejemplo. Terminando el año nuevo chino, regresan a Nueva York aproximadamente 150 mil chinos que estudian y trabajan ahí, que pasaron las vacaciones en China. Regresaron 150 mil. Hacemos un promedio probabilístico. Si Nueva York, el estado, no está reportando casos en este momento, te garantizo que está ocultando la información de una manera más salvaje que China misma. Hay una gran deshonestidad, porque probabilísticamente es como si no tenemos coronavirus en Nueva York. Ah, pues te sacaste el gordo de la lotería. Claro, muy bien. Carlos, antes de ir a la pausa nomás, antes se decía la frase coloquial de que cuando a Estados Unidos le daba gripa, a México le daba pulmonía. Hoy es, a China le está dando gripa y al mundo le está dando pulmonía. No, pero total. Voy a una pausa, regreso con más del tema. Sí. Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen de estos virus. En todo caso, se sabe que ciertos animales como los murciélagos actúan como reservorios. En el caso del coronavirus de Wuhan, tiene una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, en China. Hasta la fecha, no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. Coronavirus, una amenaza misteriosa, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Marina Casten, el tema de los síntomas. Es importante que la gente sepa cómo aparece un coronavirus y no confundirlo con una gripe normal, por ejemplo. ¿O es difícil? Es bien difícil porque es muy similar a una gripa. Empiezas con malestar general, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular. Pero lo que tos seca, lo que caracteriza a COVID-19 es que también rápidamente evoluciona a casos graves de insuficiencia respiratoria, o sea, dificultad para respirar, y no hay que esperarnos a ese momento, sino que hay que acudir a tiempo a todas las unidades de salud que ya se están capacitando para poder detectar un COVID-19. ¿Cuál sería la enfermedad más parecida a eso? Un padecimiento que de la influenza. Influenza. Ahorita tenemos circulando el virus de influenza aquí en México. De hecho, tenemos el nada honroso primer lugar en muertes por influenza este año. En Jalisco. En Jalisco, sí. Y entonces, pues, hay que incrementar las medidas preventivas. Hay que vacunarnos contra influenza, si bien no nos proteja para COVID, porque no existe la vacuna. Pero todavía anda circulando el virus de influenza. Entonces, hay que los que no se han vacunado, se vacunen. Y no saludar de mano, usar toda la etiqueta de estornudo y para toser, que no es llevarnos, si nos vamos a llevar las manos a la boca, que sea con un pañuelo y que sea, este sea desechable, o bien cubrirnos con el pliegue del codo, para sí. Evitar esparcir gotitas de saliva, ¿no? De acuerdo. Hasta ahora, lo que usted ha escuchado en torno a este COVID, el tratamiento, escuchamos en la cápsula que no hay un tratamiento específico en contra de este. El tratamiento básicamente es sintomático, Carlos. Entonces, por eso es bien importante que las personas no se automediquen y acudan ante la evidencia que tengan contacto con alguna persona que acabe de llegar de China o que hayan estado en China, inclusive que hayan estado en un aeropuerto internacional, porque sabemos que ahorita algunos países tienen limitados los vuelos directos de China hacia estos países, pero sí hay vuelos, por ejemplo, China-París, París-México. Entonces, ahí puede haber una baja en la detección oportuna y en la contención de casos sospechosos. Lo importante es que se ha visto que hasta 3 o 4 días antes de que empieces con los síntomas, un paciente con COVID-19 puede ya ser transmisor.
Entonces, es asintomático. Es asintomático. Tú lo ves y está perfectamente sano. Y fue el caso que pasó en Alemania. Una china acude con un grupo de trabajo en Alemania, trabaja con ellos, está conviviendo 3 días con ellos, regresa a China y ya cuando va en el trayecto de Alemania a China empieza con sintomatología y llega y está francamente enferma y ahí fueron los primeros casos de COVID en Alemania. Perdón mi ignorancia, pero ¿por qué muere una persona que tiene COVID-19? ¿Cuál es, digamos, el síntoma que lo lleva al padecimiento? Básicamente por una insuficiencia renal muy aguda, una insuficiencia cardíaca y una insuficiencia respiratoria muy severa. Es muy importante poner algunos ingredientes a este tema relacionados con el periodo de incubación y con lo que nosotros podríamos hacer el símil de una pirámide, en donde los casos más graves están en el ápice de la pirámide y los casos menos graves en la base de la misma. Sabemos de COVID que aproximadamente el 13% de los pacientes con confirmación de la enfermedad se van a comportar de manera grave, es decir, con neumonía, 13%. El resto se comportan de una forma leve a moderada, pero lo que no sabemos con certeza es en la base de la pirámide cuántas personas se infectan, no tienen sintomatología y transmiten la enfermedad. Y esa base de la pirámide a la que hago referencia es muy importante para lo que serán las siguientes etapas epidemiológicas de esta nueva enfermedad y ahorita regreso a ese punto. Del ápice de ese 13% de los que tienen la enfermedad grave y que desarrollan neumonía, la mitad aproximadamente requiere una unidad de cuidados intensivos. Y de quienes requieren unidad de cuidados intensivos, fallecen el 50%. Es decir, que si tomamos todo el universo, volvemos al famoso 3% de letalidad, porque ahí estamos tomando todo el universo. Vuelvo a los casos de personas infectadas pero que no tienen síntomas. Y es por la pregunta que tú me haces. En México no hay casos confirmados. Pero, ¿qué ocurre con aquellas situaciones en donde alguien asintomático puede transmitir la enfermedad? Y voy a hacer referencia a una publicación muy reciente aparecida en una revista de mucho prestigio médico que es el New England Journal of Medicine. Frankfurt, Alemania, envía un avión de la fuerza militar por aproximadamente 126 alemanes que están en Wuhan, ya sea por negocios, estudios o todo lo que queramos. Vienen asintomáticos todos ellos. Al llegar a Frankfurt, 8 personas son aislados porque reportaron haber tenido antecedente de contacto directo con algún paciente confirmado en Wuhan. Los otros vienen asintomáticos, no reportan absolutamente nada y las autoridades de Alemania les dicen: no tienes un antecedente epidemiológico de fuerza, digamos, no hay sintomatología, pero te queremos pedir que nos permitas realizar pruebas de laboratorio para detección viral. De 112 a quienes les ofrecen, 111 aceptan la realización de estas pruebas. 2 resultan positivos para la detección de este virus. Es decir, claro que hay casos asintomáticos, portadores del virus, que son capaces de transmitir la enfermedad. Y concluyo este comentario en esta sección y de esta pregunta, Carlos, haciendo referencia a una publicación de la revista Lancet, también de mucho prestigio en el campo de la medicina, que hace una predicción de lo que va a ocurrir
en los próximos meses, con toda esta dinámica de las personas que pudieron haber viajado antes de que se generara la cuarentena en Wuhan, y además la dinámica de movilidad internacional. Esta publicación resume que a mediados de abril puede seguir habiendo la misma intensidad que tiene por el momento esta epidemia, y que posiblemente en marzo o abril esta epidemia se pueda caracterizar por epidemias locales en otras partes del mundo, por lo que antes he señalado. Entonces, no podemos confiarnos a lo que aparentemente está ocurriendo con esta enfermedad, en donde, si bien estaban reportándose 600 casos nuevos en promedio en las primeras semanas del mes de febrero, por ejemplo, y una meseta aproximadamente a partir de la tercera semana de febrero, con solamente 300 casos nuevos reportados por la Organización Mundial de la Salud. Digo que no nos podemos confiar, porque lo que podríamos creer que ya es una meseta y posteriormente una declinación de la epidemia, puede no ser lo mismo en otras regiones del mundo si se baja la guardia. Claro, muy bien. Carlos Ramírez Powell. Desde el punto de vista probabilístico, yo siento que el coronavirus va a tener su curso normal de desarrollo a nivel mundial para terminar cuando la vacuna se presente. Y yo siento que eso, como lo establece el doctor, yo siento que va a ser a finales del 2020, principios del 2021. Mientras tanto, yo siento que hay un enorme nivel de incertidumbre por una razón muy sencilla. Nadie está entregando datos confiables. Cuando China reporta a mediados de febrero 70,000 contagios, y de los cuales 65,000 están en Hubei, provincia de Wuhan, mira, es muy difícil que yo les crea que, por ejemplo, en Beijing haya nada más 300 casos de contagio, y que por 300 casos de contagio estén en una cuarentena bastante severa en donde no han regresado a la escuela. O sea, los datos no corresponden a las acciones emprendidas por el gobierno chino. Por lo tanto, conforme avance en el tiempo, sobre todo en el segundo trimestre económico, vamos a tener una foto mucho más fidedigna, no por parte de la información oficial de los chinos, sino por parte de la información oficial de todas las compañías que tienen relación comercial, financiera o de producción con China. Esos datos no se pueden trucar, están en los índices. Y cuando tú ves a las 30 principales del Dow Jones o a las 500, si quieres, del Standard & Poor's, el 99% están con dependencia o codependencia productiva fuerte con China. Por lo tanto, vamos a tener una foto económica que la vamos a poder traducir a una fotografía muy fidedigna para los médicos. Los médicos no están recibiendo la información completa por parte del gobierno chino. Y la retroalimentación económica va a ser clave para que los médicos epidemiólogos, que son expertazos en estadística, puedan decir, bueno, si aquí tenemos una caída productiva tanta porque el 90% del personal no se presentó a trabajar, entonces podemos hacer la traducción al cuadro epidemiológico. Claro. Hasta entonces no vamos a saber realmente nada. Carlos, con razón o sin ella, por el tema de la epidemia, se percibe una especie de paranoia también. Se cancelan eventos internacionales. Rusia le niega el acceso a los chinos a su país. Uh-huh. Sí, lo estamos viendo. Y hay por ahí paranoia, esa es prudencia. y hay voces que hablan de hasta la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrían en todo caso pues un manto difícil, ¿no?, para llevarse a cabo. Mira, más vale prevenir que lamentar. Te doy un ejemplo. La industria del cine en China reporta en estas 4 semanas asistencia cero. Cero. O sea, paralizaste
a todo un sector económico, por no hablar de muchos más. Claro. Tengo que hacer una pausa, es la última, y regreso a las conclusiones del programa. En general, los síntomas principales de las afecciones por coronavirus suelen ser secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general y dificultad para respirar. Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves se registran tanto en personas mayores como en aquellos individuos con enfermedades crónicas, como diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En casos extremos, puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Coronavirus, una amenaza misteriosa, el tema que tocamos en esta ocasión. En Ruta 44 estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Marina. Bien, hay que aplicarnos, tanto la población como el personal de salud, en la detección oportuna de los casos. Se está generalizando la información a la población sobre cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los signos y síntomas que tienen que provoca el COVID-19. Entonces hay que acudir de manera oportuna, no automedicarse, acudir de manera oportuna a atenderse a los servicios de salud. ¿Hay la suficiente literatura e información en los centros de salud y hospitales particulares sobre este tema? Ahorita se está dando una capacitación principalmente por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y se está haciendo vía internet, por Webex, se está pasando, difundiendo y queda grabada la información en la página del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde están dando capacitación, y cualquier persona que trabaje en salud puede acceder a ella y ahí puede estar poniéndose al tanto. Un punto que casi no tocamos, tenemos tiempo todavía para mencionarlo si quieres brevemente, es la exposición de los trabajadores de la salud al atender este tipo de pacientes. Mira, por ejemplo, en China se está reportando que el 43% del personal de salud se ha contaminado por no saber las medidas de protección, de los equipos de protección personal, sobre todo en pasillos del hospital, en salas de espera, ya cuando fue multitudinario el arribo de pacientes, el 43% se afectaron de COVID-19. A la hora de la recepción, prácticamente. A la hora de la recepción, o inclusive cuando iban pasando por pasillos con contacto con asintomáticos, ahí se infectaron. Incluso el director de un hospital falleció hace unos días, claro, también. Sí, el director del hospital de Wuhan. De acuerdo. Héctor Raúl Pérez Gómez, tus conclusiones de este tema. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Indudablemente un tema que nos debe recordar que las grandes epidemias, si bien tienen impacto en lo humano, en lo social, en lo sanitario, tiene muchos vectores en otros aspectos también importantes, como es el aspecto económico, y de esto se ha hablado con mucho detalle por parte de Carlos. Efectivamente, no bajar la guardia es fundamental. Es fundamental que las agencias internacionales mantengan mucha vigilancia epidemiológica, que las instancias de nuestro país, conjuntamente con la población, hagamos un esfuerzo conjunto por detección oportuna y apegarnos a los protocolos para evitar los casos secundarios si llegara esta patología a nuestro país. Y por otro lado, señalar que ha puesto a prueba esta nueva enfermedad a los sistemas de salud, particularmente los de los países del Lejano Oriente, pero el Occidente debe tener en consideración que una nueva patología para la cual no existe inmunidad del ser humano puede representar una explosión epidémica
de gran magnitud. Por eso debemos estar permanentemente preparados, no confiarnos en ningún momento y adoptar las medidas de contención de sanidad internacional, pero también al interior muchísima información con el personal de salud, con clínicas y hospitales, tanto del sector público como del sector privado, tú lo decías muy bien, y que el personal de la salud también adopte medidas de protección para sí mismos. 1,700 trabajadores de la salud han enfermado hasta este momento y se considera como uno de los grupos más vulnerables. Cuando el SARS, cuando el MERS, el personal de la salud fueron de los grupos que tuvieron más alta mortalidad. Entonces, hay que considerar ese aspecto también y hay que adoptar las medidas de protección. Solo para precisar, Héctor, el tema de la epidemia y una pandemia, ¿cuál es la diferencia? La pandemia es aquella que ocurre en todas las regiones del mundo, no necesariamente con todos los países afectados, pero la Organización Mundial de la Salud tiene subdividida su ámbito de influencia por regiones, y cuando una enfermedad ha rebasado lo que se conoce como los niveles epidémicos o los canales endémicos y está presente en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud, se considera que esa es una pandemia, como ocurrió con H1N1 en el 2009. Cuando se trata de una sola o dos regiones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, se dice que se trata de una epidemia cuando rebasa los canales de endemicidad. Y ahí, por ejemplo, o cuando está confinada a una región, pero hay más casos de los esperados. Ejemplo, ébola, que han sido varias epidemias en lo que va del siglo actual o en lo que va de las primeras dos décadas de este siglo. Pero MERS, SARS también son ejemplos de epidemias. Nada más. Uh-huh. Muy bien. Carlos Ramírez Powell. Bueno, esta sí es una pandemia económica. Lo que sí sabemos es de que el golpe económico ya viene en camino. Entonces, lo mismo que se le recomienda a un paciente individual se le debe de recomendar al país. Fortalecer sus defensas. A un individuo se le dice que no andes en avitaminosis, tómate un suplemento alimenticio y come muy bien, muy variado, con muchas sales, muchos minerales, muchas vitaminas. En lo nacional, diversifica tus cadenas productivas. O, si tienes dependencia fuerte de productos que pasan o son maquilados en parte o totalmente en China, a la voz de ya, busca las alternativas de proveedores, porque ya está en nosotros una pandemia económica que va a pegar en todas partes. Mientras más rápido se agilice esto y los organismos de gobierno que tienen relación con el sector comercial financiero inmediatamente generen un protocolo para agilizar préstamos, para generar los nuevos pedimentos a nuevos proveedores y en lo posible generar cadenas nacionales de producción integrales que no dependan de que el producto atraviese todo un océano Pacífico. Mientras más rápido se haga eso, mejor, porque el coronavirus es un tema médico, pero el efecto económico no es un tema médico, es un tema económico y es una pandemia global. Ahorita le está costando al mundo ya esto. Muchísimo. Pero se puede multiplicar muchas veces. Muchísimo más. Es una prueba de fuego, es una prueba existencial del método llamado globalización, comercio global. Probablemente salga victorioso, probablemente no. Muy bien. Carlos, muchas gracias. Un placer. Héctor, muchas gracias. Gracias, Carlos. Marina, muchas gracias. Gracias, Carlos. Un placer. Y como siempre, un minuto para una reflexión final en torno a este tema. Acá el buen Carlos, mi tocayo, hizo una comparación. No es una epidemia financiera, es una pandemia la que ya enfrentamos en el mundo por el tema del coronavirus. Yo lo haría también una especie de símil con una especie de tsunami que se aproxima, que en estos momentos se está formando. Y la ola viene y va
a llegar a todas las costas del mundo. Lamentablemente en este país, en México, más allá de las buenas intenciones, estamos viviendo en el sector público problemas para echar a andar un instituto de salud. Tenemos problemas de medicamentos. Ojalá que no seamos definitivamente, haciendo un paralelismo, un país o un grupo vulnerable ante esta amenaza que viene. Hasta la próxima.